Entonces, tenemos aquí un resumen de las leyes de las operaciones entre conjuntos. Tiene una forma similar a la tablita que teníamos de las leyes de inferencia, los teoremas de álgebra proposicional, pero sobre todo las leyes de inferencia. Tiene mucha relación con la lógica. Las operaciones de intersección tienen mucha relación con la conjunción, con el triangulito hacia arriba sin la base. La unión tiene mucha relación con la disyunción inclusiva, con la O, lógica. Las leyes de impotencia son similares. Si unimos un conjunto consigo mismo, el resultado es el conjunto. Si hacemos la intersección de un conjunto consigo mismo, el conjunto resultante es el conjunto que hemos intersectado consigo mismo. Si tenemos la distribución, digo la unión, si tenemos solo operaciones de unión, podemos agrupar según nos convenga de dos en dos, es decir, podemos mover los paréntesis según nos convenga para sacar el resultado primero de lo que está dentro del paréntesis y ese resultado recién operarlo con el conjunto que está fuera. Si solo se trata de la operación de unión o si solo se trata de la operación de intersección. Podemos mover los paréntesis de asociatividad según nos convenga para hacer primero lo más fácil y luego ese resultado recién operarlo con el conjunto que está afuera, ya sea por intersección o por unión. La asociatividad se da cuando solo es la misma operación, ¿ya? O solo unión o solo intersección. Ahí podemos mover los paréntesis como queramos. Después la de conmutatividad dice el orden de los conjuntos en la unión no altera el resultado, el orden de los conjuntos en la intersección no altera el resultado. Luego tenemos una combinación de las dos operaciones de unión y de intersección mediante la distributividad. Recuerdan, hay un paréntesis, adentro hay una operación y afuera está la otra. ¿Cómo se distribuye el conjunto y la operación con cada uno de los conjuntos de adentro? Entre paréntesis y separados por la operación que está dentro del paréntesis. A unión B, intersección, A unión C. Aquí es A intersección B, unión A intersección C, tal como aparece al otro lado de la igualdad. Esa es la propiedad de distribución. Después, las leyes de identidad. Cualquier conjunto unido al universo es el conjunto universo. Cualquier conjunto intersectado con el conjunto universo es el mismo conjunto. ¿Ya? Después, cualquier conjunto unido con el conjunto vacío es el conjunto mismo. Cualquier conjunto intersectado con el conjunto vacío es el conjunto vacío. Esta parte se parece a lo que nosotros vimos como absorción, ¿no es cierto? Y también acá. El universo se lo absorbe el conjunto cuando unimos cualquier conjunto con el universo. El conjunto vacío se lo absorbe al conjunto si intersectamos cualquier conjunto con el conjunto vacío. Entonces, el 5A1, 5A1A y el 5A2B se parecen mucho a lo que estudiamos nosotros como leyes de absorción. Desaparece el conjunto y aparece el otro. Ahora, la de involución se parece mucho a la doble negación. El complemento del complemento de un conjunto es el conjunto nada más. Es como la doble negación y se cancelan los dos complementos. Esa es la ley de involución. ¿Ya? Luego hay otras leyes de complemento. Un conjunto unido a su complemento es el conjunto universo. Un conjunto intersectado con su complemento es el conjunto vacío, porque el complemento de un conjunto son todos los elementos del universo que están fuera del conjunto. Entonces, serían el conjunto y su complemento son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, su intersección es el conjunto vacío. El complemento del conjunto universo es el conjunto vacío y el complemento del conjunto vacío es el conjunto universo que tiene todos los elementos. Conjunto vacío no tiene ningún elemento, conjunto universo tiene a todos. El complemento del vacío es universo, el complemento del universo es el conjunto vacío. Luego, leyes de Morgan, similar a los que teníamos nosotros con negación. Si tenemos el complemento de una unión, es la intersección de los complementos.
Si tenemos el complemento de una intersección, eso es igual a la unión de los complementos. Y las técnicas para contar en la unión de conjuntos. Tenemos dos casos. El primero es si los dos conjuntos son disjuntos y el segundo caso es si los dos conjuntos tienen intersección. Si los dos conjuntos son disjuntos, el número de elementos de su unión es igual a la suma aritmética de la cantidad de elementos que tienen los dos conjuntos. Si los dos conjuntos no son disjuntos, si es que tienen elementos en la intersección, el número de elementos de la unión es todos los elementos de A más todos los elementos de B. Pero hay que restarle una vez la cantidad de elementos de la intersección. ¿No es cierto? Porque los elementos de la intersección están en A y en B. Entonces los estaríamos contando dos veces. Para evitar contar dos veces, se les resta una vez la cantidad de elementos de la intersección. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, o quieren que les repita con más calma en nuestro lenguaje natural alguna de estas leyes? Los escucho. Sí, sí, licenciado, sí, en lenguaje natural fuera bueno que nos explique también, ¿no? Entiende un poquito más. ¿Qué dijo? Perdón. Que fuera bueno que lo repita así en lenguaje natural, así para entender un poco más, digo. Ya. Aquí voy a parar la grabación porque ya lo dije para que sus compañeros no estén varias veces. Así que sus compañeros pueden poner pausa y ir escribiendo con calma. Pero para que no sea tan largo voy a parar. Mejor activo la grabación y lo repito con calma para que todos lo puedan tener. Las leyes de idempotencia, recuerdan en lógica, el resultado era la misma proposición. En cambio en conjuntos, el resultado es el mismo conjunto. ¿Por qué? Porque se tiene la unión de un conjunto consigo mismo, el resultado es el mismo conjunto. A ver, anoten. La ley de idempotencia dice, la unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La de idempotencia para la intersección dice, la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. La intersección, miren, se lee desde la operación. La intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. ¿Ya están las de idempotencia, jóvenes? ¿O esperamos un poquito? Sí, Lisa. Ya. Pasemos a las de asociatividad. Las de asociatividad nos dicen, tanto para la unión como para la intersección, si solo tenemos operaciones de unión o solo tenemos operaciones de intersección, va a ser igual a solo operar. Miren, si teníamos solo operaciones de unión, el resultado va a ser solo operaciones de unión, pero el paréntesis lo podemos mover donde queramos. Podemos agrupar las dos primeras, unirlas y su resultado recién unir con la de afuera, o primero unir y sacar el resultado de la unión de las dos últimas y su resultado recién unir con la primera. Y pueden ser tres conjuntos, 4, 5, 7, 100, 9.800 millones de conjuntos unidos, entonces podemos hacerlos de dos en dos siempre. ¿Ya? Entonces la ley de asociatividad dice, el orden en el que agrupamos los conjuntos no altera el resultado. El orden en el que agrupamos los conjuntos no altera el resultado. Entre paréntesis, si se trata solo de unión o si se trata solo de intersecciones. Si se trata solo de unión o si se trata solo de intersecciones. Si tenemos solo uniones, vamos a sacar equivalencia con solo uniones. Lo único que movemos es el lugar del paréntesis. Si tenemos solo intersecciones, el resultado solo vamos a tener intersecciones y lo único que se mueve son los paréntesis. Esa es la ley de asociatividad.
El orden en el que agrupamos los conjuntos para realizar las operaciones no altera el resultado. ¿Ya está la de asociatividad, jóvenes? ¿O quieren que les diga una vez más? El orden en el que agrupemos los conjuntos no altera el resultado, entre paréntesis, si se trata solo de uniones o solo de intersecciones. ¿Ya? Continuamos al de conmutatividad, se lo conocemos también desde colegio. El orden de los conjuntos en la unión o en la intersección no altera el resultado. El orden de los conjuntos no altera el resultado, entre paréntesis, ya sea para la unión o para la intersección. El orden de los conjuntos no altera el resultado, ya sea para la unión o para la intersección. El orden de los conjuntos en la unión no altera el resultado. El orden de los conjuntos en la intersección no altera el resultado. ¿Ya? La de distributividad, ya saben, se da cuando tenemos un paréntesis, adentro hay una operación y afuera del paréntesis hay otra operación. Se distribuye el conjunto de afuera con la operación, se distribuye con cada conjunto que está adentro y separamos esos paréntesis mediante la operación que está dentro del paréntesis. El conjunto de afuera del paréntesis junto con la operación que está afuera se distribuye con cada conjunto que está adentro del paréntesis y se separan esos paréntesis chiquitos mediante la operación que está dentro del paréntesis. Eso es como la interpretación de la fórmula que se hace. Ahora, la unión de un conjunto con una intersección es la intersección de las uniones. Pueden interpretarlo así. La unión de un conjunto con una intersección es la intersección de las uniones de los conjuntos. Aquí, la intersección de un conjunto con una unión es la unión de las intersecciones. La intersección de un conjunto con una unión es la unión de las intersecciones. La unión de las intersecciones. ¿Y esta es la de distributividad, jóvenes? ¿Y está la ley de distributividad? Sí, Lisa, ya está. Ya, está bien. Entonces, luego tenemos a las leyes de identidad. Identidad nos dice el resultado es el mismo conjunto. Los de identidad se parecen a las leyes de inferencia de lógica a este y a este. Identidad. ¿Ya? Miren, la intersección de un conjunto con el conjunto universo es el subconjunto, es decir, es el conjunto A. La unión de un conjunto con el conjunto vacío es el conjunto más grande que contiene el subconjunto. Esas dos corresponden a la identidad. El resultado es el mismo conjunto. En cambio, el 5-1, y a ver, voy a escribirlos con rojo. Esta de acá es la de identidad. Esta de aquí es la de identidad. Y nosotros conocemos la que era de absorción, ¿recuerdan? Desaparece el conjunto. Para ese caso, es el de acá. En el de absorción,
desaparece el conjunto y es este. Es absorbido el conjunto. La unión de un conjunto con el conjunto al cual pertenece es el mismo conjunto. Es decir, la unión de un conjunto con el conjunto universo es el conjunto universo. La intersección de un conjunto con su subconjunto es el subconjunto. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío es el conjunto vacío. En el resultado desaparece el conjunto para estos dos casos. Entonces, se parecen mucho a las leyes, la rojo de identidad, porque el resultado es el mismo conjunto. La de azul se parece a las leyes de absorción, porque se lo absorbe el universo o el conjunto vacío, se lo absorbe al conjunto. Ya desaparece el conjunto y solo queda o la unión, digo, el conjunto universo o el conjunto vacío. Ya se parecen mucho a esas leyes de identidad y de absorción que vimos en las leyes de inferencia, en lógica. ¿Ya? Entonces, identidad, recuerden, el resultado era el mismo conjunto. En las leyes de absorción, desaparece, se lo absorbe al conjunto. ¿Listo? Y estos son los casos. Es bueno que los tengan a mano en una tablita para ver cuándo ocurren y cuál es el resultado. Si yo les pregunto, jóvenes, a ver, rapidito, ¿quién me dice cuál es la unión de un conjunto con el conjunto vacío? ¿El mismo conjunto? El conjunto. El conjunto. La intersección del conjunto vacío con el conjunto universo, ¿cuál es? El conjunto. El mismo conjunto. La intersección del conjunto vacío con el conjunto universo, ¿cuál es? El conjunto vacío. Exacto. Ya, la unión del conjunto vacío con el conjunto universo, ¿cuál es? La unión del conjunto vacío con el conjunto universo. El conjunto vacío. La unión del vacío con el universo. El universo. El universo, jóvenes, ¿ya? La unión de cualquier conjunto con el conjunto universo, ¿cuál es? El universo. Conjunto universo. La unión de un conjunto con el conjunto vacío. El mismo conjunto. La intersección de un conjunto con el conjunto vacío. El conjunto vacío. Conjunto vacío. La intersección de un conjunto con el conjunto universo. El mismo conjunto. Ve, ya. Entonces ya lo están aprendiendo o tal vez lo están leyendo nomás, pero mejor si se lo aprenden. Y si no se lo han aprendido de memoria para hacer las tareas o para el examen, ahí tienen su tabla. Pero por lo menos ya van a saber dónde tienen que buscar, ¿no ve? A ver, tengo intersección de un conjunto con el conjunto vacío. Voy a buscar en la asociatividad. No, pues. Ah, voy a buscar en la conmutatividad. No, pues. ¿Dónde buscaría la operación de un conjunto con el conjunto vacío? Directamente aquí, en las de identidad y de absorción. ¿No es cierto, jóvenes? Ahí buscaría. ¿Para qué estamos haciendo este análisis? Bueno, es para aprenderlos de memoria, pero si no han logrado aprendérselos de memoria, no hay problema. En nuestra actualidad tenemos toda la información disponible, ya sea en digital, en internet, en libros, en cuadernos, en todo lado tenemos la información. Si los que se han comprado el librito, no lo quemen después de terminar la materia. Por ahí algún día necesitan salir de alguna duda o enseñarles a sus hijitos algo de lógica o algo de conjuntos. Entonces, ustedes que son universitarios ya les van a poder enseñar, ¿verdad? Entonces, sus apuntes y sus libros no los boten, guárdenlos, les sirve. ¿Ya? Después está la ley de involución, jóvenes. Esta, les dije, se parece mucho a la de doble negación. Se los leo en nuestro lenguaje natural. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. El complemento del complemento de un conjunto es el mismo conjunto. Este lo vimos entre las propiedades de los complementos de conjuntos, ¿verdad? Después hay más propiedades de los complementos de conjuntos. Un conjunto unido a su complemento es el conjunto universo. ¿Por qué? Porque el complemento son todos los elementos del universo que están fuera del conjunto.
Así que el conjunto unido a todos los elementos que están afuera del conjunto y que pertenecen al universo nos da al universo. Y por eso se le llama complemento. Juntos son completos. ¿Completos qué? El universo. Como cuando ustedes se encuentran a su media naranja, se vuelven una naranja completa. Bueno, cuando uno encuentra, se une con su media naranja, está completo, ¿no es cierto? Son todo, es el universo. Entonces, un conjunto unido a su complemento es el conjunto universo. Ahora, ¿qué tienen en común? Un conjunto con su complemento no tiene nada en común, porque los dos son necesarios para conformar el universo completo. Entonces, no hay nada repetido. Un conjunto intersectado con su complemento es el conjunto vacío. La intersección de un conjunto y su complemento es el conjunto vacío. Vayamos anotando así. La unión de un conjunto con su complemento es el conjunto universo. ¿Ya han anotado esa? ¿Puedes repetir de nuevo, Lisa? Sí. La unión de un conjunto con su complemento es el conjunto universo. La unión de un conjunto con su complemento es el conjunto universo. La intersección de un conjunto con su complemento es el conjunto vacío. La intersección de un conjunto con su complemento es el conjunto vacío. La intersección de un conjunto con su complemento es el conjunto vacío. Acá. El conjunto universo son todos los elementos que existen. El complemento de ese conjunto son todos los elementos que no están en ese conjunto. Entonces, el complemento del conjunto universo es el conjunto vacío. El complemento del conjunto universo es el conjunto vacío. Y, por otra parte, el conjunto vacío no tiene ningún elemento. El complemento del conjunto vacío, todos los elementos que son necesarios para tener el universo, corresponden al conjunto universo. El complemento del conjunto vacío es el universo. Complemento del universo es conjunto vacío. ¿Ya? ¿Ya han escrito ahí, jóvenes? Les repito. El complemento del universo es el conjunto vacío. El complemento del conjunto vacío es el universo. Las leyes de Morgan se parecen a las de leyes de Morgan para la negación, solo que con complemento. Dice, se los leo en nuestro lenguaje natural. El complemento de una unión es la intersección de los complementos. Otra vez. El complemento de una unión es la intersección de los complementos. ¿Recuerdan? El complemento afectaba a, afectaba al universo, digo, a la intersección, a la unión la vuelve intersección y el complemento le afecta a B. Entonces, en lugar de A se escribe A complemento, en lugar de unión se escribe intersección y en lugar de B solito se escribe B complemento. Nuevamente, el complemento de una unión es la intersección de los complementos. El complemento de una unión de conjuntos es la intersección de los complementos de esos conjuntos. El complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de los complementos de esos conjuntos. Obviamente estamos hablando de conjuntos. Se los leo el de abajo. El complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de los complementos de esos conjuntos. Nuevamente, el complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de los complementos de esos conjuntos. ¿Ya han podido escribir todas las interpretaciones, jóvenes, o alguna les faltó alguito? La última, Lisa. Ya. El complemento
el complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de los complementos de esos conjuntos. El complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de los complementos de esos dos conjuntos. Ya. Después, este principio de conteo es simplemente la fórmula para hallar la cantidad de elementos de una unión. Hay dos casos. Si los dos conjuntos son disjuntos, el número de elementos de la unión es por separado la unión de los elementos de los dos conjuntos. Pero si los dos conjuntos tienen intersección, es decir, la intersección no es el conjunto vacío, hay elementos en la intersección, el número de elementos de la unión va a ser el número de elementos del primer conjunto más el número de elementos del segundo conjunto de la unión menos el número de elementos de la intersección de esos dos conjuntos. ¿Ya? Ahora sí. Terminen de copiar unos 2 o 3 minutitos y hacemos ejercicios. Ya. De esta sección, jóvenes, ¿han tenido alguna duda? ¿Quieren que haga algún ejercicio? ¿Ninguno? Está bien. Paso el 14. El 14, ya. Voy a marcar cuáles voy a hacer, ¿listo? Me voy a salir de la presentación porque es más fácil para mí hacer en PowerPoint. Voy a ampliar un poco. Ya. Entonces, veamos el 14. Lo voy a marcar. Ese obviamente ya no me lo van a entregar. Yo les voy a decir cuáles me tienen que entregar. 14. 14 ya no. Dice, hay que sacar el complemento de la unión de los conjuntos E y F. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hay que resolver? Hay que resolver por extensión y graficar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tenemos que resolver por extensión y graficar. Veamos. Entonces, voy a resolver aquí abajito. ¿Dónde está el conjunto E? Aquí está. Y el conjunto F. Vamos a sacar la unión. El conjunto universo igual lo voy a escribir acá. ¿Ya? Voy a escribir el conjunto universo. ¿Por qué lo voy a escribir el conjunto universo? Porque necesito que esté ordenado. El conjunto universo es igual a... ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a ordenar. El consejo es para que salga bien el ejercicio, tiene que estar ordenado. El primer elemento es A, después es B, después, y para ordenar ustedes pueden ir marcando, ¿no es cierto? A, B y así sucesivamente. Entonces, yo voy a insertar
otro lado voy a insertar unas líneas. Ahí está. De color rojo. Más grueso. Ahí está. Ese. Ya hice de B también. Ahí está B. Después en orden alfabético A, B. Hay C, no hay C. Pero sí hay D. Allá está el D. Ahí está D y continúo acá. En mi conjunto. A este conjunto le voy a cambiar el color. Que sea un azul. Que sea de mayor tamaño. Y ahí está el elemento D. Después de está el E y el F. E, F. Entonces aquí marco el E y marco el F. Está FG, el G también, marco el G y lo escribo. H, no hay H, I, no hay I, J, sí. J, y lo marco. K, no hay, L, sí. L, lo marco. L, M, sí hay. N, si hay, O, si hay. Entonces esos tres los marco. M, N y O. Y finalmente está el S. Lo marco y ya terminé de ordenar mi conjunto. Ahí está. Ordenadito el conjunto universo. ¿Cuántos elementos tiene? Contemos. Contemos y coloquemos ahí a un costado. Vamos a insertar un símbolo. Vamos a insertar aquí a un costadito un símbolo de número de elementos. Me van a ayudar. Si ven la N con colita larga, me avisan. Esta puede ser, pero la colita no es hacia adentro, tiene que ser hacia afuera. Esta es. Y esta. Entonces, el número de elementos del universo es igual a, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Y contamos aquí arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está bien, entonces hemos transcrito bien nuestro conjunto universo y tiene un número de 12 elementos. ¿Ya? Ahora sí podemos proceder. E unión F. Entonces vamos a escribir la unión del conjunto E con el conjunto F. Me vengo acá. Vamos a hacer la unión de E con F. La unión del conjunto E con el conjunto F. ¿Ya? Entonces, la unión del conjunto E con el conjunto F. Vamos a ver cuántos elementos va a tener. Nos fijamos, jóvenes. ¿El conjunto E y el conjunto F son conjuntos disjuntos o tienen elementos en común? A simple vista. Son conjuntos disjuntos. Son conjuntos disjuntos, entonces el número de elementos de la unión va a ser igual al número de elementos del conjunto E
más el número de elementos del conjunto F. ¿Ya? Eso. Veamos entonces. Veamos cuántos elementos va a tener, ¿ya? Esto va a ser igual. Número de elementos de ¿cuánto es? A ver, aquí abajito lo voy a escribir. El número de elementos de contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. El número de elementos de F. Es igual a 1, 2, 3. Ya está. Entonces, el número de elementos del álbum va a ser igual a 8 más 3 igual a 11 elementos. ¿Ya? Eso según nuestra fórmula que está acá, en el principio de conteo. Entonces, veamos. Número de elementos de la unión. Copiamos a todos los elementos. Y si se repiten, los escribimos una sola vez. Entonces, miren, ahí está B. Podemos ir marcando con... Podemos ir marcando con... Este no lo marqué. Podemos ir marcando, jóvenes. Podemos ir marcando en nuestro conjunto universo a cuáles estamos tomando en cuenta. ¿Ya? Perdón, en el conjunto E. Ahí está B. B. Está D. Este es el conjunto D. Y digo el elemento D y lo marcamos. ¿Ya? Ahí está D. D. Y podemos ir viendo en el otro conjunto. ¿Es cierto? Está también el elemento A. El alfabético. Primero iba A. Después del D está el E. Ahí lo marcamos, el E. Después está el F. El F está G. Está el F, está G. Está el J. Está el L. JL. Está el elemento M. El elemento M. Está el elemento O. Aquí está O. Y está el elemento S. Efectivamente, no hay ninguno que esté repetido dos veces. Y este. Ahora contamos, a ver si hemos hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Entonces, hemos hecho bien la unión del conjunto E con el conjunto F. ¿Ya? Ahora, ese era el ejercicio que nos pedía. Hasta el momento solo hemos hecho lo de adentro del paréntesis. Ahora hay que sacarle el complemento. Para sacar el complemento de un conjunto, lo que hacemos es tachar del conjunto y del conjunto universo los que están iguales. Y los que nos queden sin tachar, esos van a ser los elementos del complemento. ¿Ya? Entonces, el complemento. Miren, el complemento del conjunto E unión F. Vamos a ver a quiénes vamos a colocar acá. Nos fijamos. Tenemos el conjunto E unión F. Ahora queremos sacar el complemento de E unión F.
Entonces vamos a marcar. A ver. El A. A ver. Vamos viendo uno por uno. El A está en la unión y aquí está en el universo. Después está el conjunto, el elemento B. Ya lo marcamos, lo tachamos. Está el elemento D. Está el elemento D. D. Está el E. Lo tachamos. Está el F. ¿Están dando cuenta de lo que estoy haciendo en este momento, jóvenes? Sí, ¿están dando cuenta que estoy tachando? Estoy revisando, estoy barriendo uno por uno los elementos del conjunto E unión F y para sacar el complemento. Entonces, cada uno de estos estoy viendo y lo marco en el universo. Luego está F y lo marco, lo tacho. Luego está G, lo tacho al G. Luego está el J, tacho el elemento J. Luego está L, lo tacho. Luego está M, tacho el M. Luego está O, lo tacho al elemento O. Y luego está S, lo tacho al S. Esos que he tachado ahorita son los elementos de la unión E unión F. ¿Hay alguno en el... ¿Qué elementos quedaron en el universo sin tachar? N. Ese es el resultado del complemento de la unión de E con F. ¿Ya, jóvenes? Entonces, yo ahorita voy a insertar una diapositiva. Y ahí voy a... Bien, ya tenemos bien esto. Está más adelantado álgebra. Vamos a ver esto, ¿ya? Entonces... voy a copiar, ¿ya? Otra vez. Ahí está. Ya. Estamos hallando este. ¿Quién está la cabeza? Estamos hallando al UNF. ¿Ya? El conjunto U. Y los que han quedado son los, es el elemento N. Ese es el complemento de la unión de E con F. Entonces, bien gráficamente vamos a tener lo siguiente. Voy a insertar y voy a construir. Voy a construir al universo, fíjense. Si todos serían ricos con la plata nomás, todos serían ricos. Porque la plata siempre les cae de... Ahí está el universo. Y vamos a rellenar ahí los elementos. ¿Ya? En ese conjunto universo vamos a tener a estos. Vamos a tener a... los siguientes. ¿Listo? El conjunto E. Voy a copiar el conjunto E.
Ya. Vamos a ver. El conjunto E y el conjunto F. Los voy a dibujar también al conjunto E y al conjunto F. El conjunto E y luego dibujo el conjunto F. En el conjunto E está el B, el elemento B. Está el elemento B, está el elemento D, está el elemento E, B, D, F, perdón, F. El puntito significa que ahí está el elemento, ¿ya? B, D, F, está el G, está el J, el L. M y el S. ¿Ya? Ahí están los elementos del conjunto E. Aquí está el conjunto E. Ese es el conjunto E. Este de aquí al ladito es el conjunto F. Conjunto F con los elementos A, E, O. Punto A. Punto E. Y el punto O. Ahí están los tres elementos. Y este de aquí es el conjunto universo. El conjunto universo. Ahí está el conjunto universo y en el cual está por ahí abajito el elemento N. ¿Ya? Así se observa. Entonces, la unión de E con F. La unión de E con F es este conjunto de acá, fíjense. Gráficamente ustedes van a hacer así. Está la unión de E con F. Y le ponen su nombre. E unión F. Listo. Ese grande de ahí es el conjunto E unión F. Y el complemento del conjunto E unión F son todos los elementos del universo que están afuera de ese conjunto. ¿Ya? Gráficamente este es el resultado.
El complemento de E unión F son todos los elementos que están afuera de esa unión, es decir, el elemento N nada más. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Dicen. Sí. ¿Y si fuera una intersección de E con F, los uniríamos los conjuntos? Ya. Si fuera la intersección de E con F es el conjunto vacío. ¿El complemento del conjunto vacío cuál es? A ver, ahorita les muestro, ya que han preguntado. Les voy a mostrar. Deje de compartir. Sí, le hice. Ahí. Ya. Ese verde es la unión de E con F. Les voy a mostrar ahorita la intersección. Les voy a mostrar la intersección de E con F. En este caso, la intersección de E con F es esto. Ese conjunto de ahí es la intersección de E con F. Esto de aquí, con color rojo. Con color rojo, está lento. Con color rojo. Se llama E intersección F. Me avisan cuando la vean a la U volcada a la intersección. Entonces, esto de aquí, ese conjuntito de rojo, es la intersección de E con F. No tiene ningún elemento, es el conjunto vacío. Entonces, si quisiéramos sacar el complemento de ese conjunto, van a ser todos los elementos del universo. ¿Ya? Le haríamos un circulito así, miren. Así. Así. Esto lo giro un poco. Y así. ¿Ya? Algo así sería la intersección de, digo, el complemento de la intersección de E con F. Pero volvamos a lo que teníamos nomás. Ahí está. Entonces no hemos hecho la intersección de E con F, o la podemos marcar ahí. En este caso son conjuntos disjuntos, por lo tanto su intersección es el conjunto vacío. ¿Ya? Vayan copiando. Si tienen alguna otra duda, me dicen, jóvenes. Lo que faltaría en la resolución de este ejercicio es esto. Es encerrar cuál es el resultado y mostrar. El conjunto que lo contiene al elemento N es el resultado. Esito es el resultado. Me lo voy a copiar. Ese chiquitito de ahí es el complemento de E unión F. Aumento el tamaño y ese es el resultado. ¿Ya, jóvenes? Ese es el resultado. Y así me tienen que marcar. El complemento de la unión de E con F es este conjunto que lo contiene al elemento N. ¿Ya? Entonces terminen de copiar o saquenle captura mejor y ahorita hacemos el otro ejercicio que me dijeron. Hagamos el 17. ¿Ya? Saquenle captura ahí que está proyectado en grande. Y hagamos el 17. Ya. Voy a salir. El 17. El 17 dice hacer la intersección y luego restar B. Muy bien. A intersección D menos B.
Ya, yo voy a mover estos más arriba. Y la solución gráfica más bien aquí abajo. Ya, entonces ahora vamos a hacer de intersección E. Es de intersección E, ¿verdad, jóvenes? A intersección D menos B. A intersección D menos B. Entonces inserto, ay, no me deje insertar, jóvenes, inserto, símbolo, quiero símbolo. Inserto símbolo. Símbolo de intersección. Ya está. A intersección de menos B. Ese vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces, primero tendríamos que hallar la intersección de A con D. Voy a borrar estas lineecitas, estas marcas que hice en el universo. Las borro. Borro estas marquitas. Voy a borrar casi todas, excepto una. Me va a servir para mis conteos. ¿Ya? Entonces, ahí está el universo. Me pide A intersección E. A intersección D, perdón. A intersección D. Se puede manejar. Entonces, ya. Y mi número de elementos de la intersección de A con D, la voy a colocar ahí. Ya, la intersección de A con D. Veamos, aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto D. ¿Cómo se hace la intersección, jóvenes? Se agarra, yo les recomiendo que hagan con el más pequeño. Saben que tiene la propiedad conmutativa. Entonces vamos a ir revisando, barriendo cada elemento de A y lo vamos a ir comparando con cada elemento del conjunto A. Miren. Del conjunto D, que es el más pequeño. Aparece A. Voy a subrayar. Aparece A. En el otro conjunto, ¿aparece A, jóvenes? Sí, aparece A. Sí, aparece A. Entonces, aparece A en los dos conjuntos. Entonces, A. Sí, lo voy a colocar. Ah, sí, lo voy a colocar en la intersección. ¿Listo? Ah, apareció en los dos conjuntos, entonces coloco A. Después, sigo revisando. Sigo revisando. B, ¿aparece en el primer conjunto? Sí. Entonces lo coloco. B también, así que me copio. B también lo voy a colocar en la intersección. Después barremos. D, ¿aparece en el otro conjunto? No. No aparece, entonces no lo voy a colocar. ¿El E aparece? Sí. Aparece aquí,
y aparece en el otro conjunto, entonces también coloco al E. Y ahí termina. Para la intersección, ahí termina. ¿Cuántos elementos va a tener la intersección? Tres. Tres elementos. ¿Es lo que nos pide el ejercicio? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Ah, intersección D menos B. ¿Es lo que nos pedía? Sí. Solamente se resolvió lo que está entre paréntesis. Solo se resolvió lo que está en el paréntesis. Pero bueno, vayamos por el momento, por lo menos, mostrando en la gráfica, en diagramas de B, lo que acabamos de hacer. Hemos hecho la intersección de A con D. El resultado, lo que está en la intersección, lo vamos a poner al medio. Vamos a graficar los circulitos. Miren, yo voy a graficar los circulitos. Voy a copiar este de acá que ya está dibujado. Tiempo. Me lo voy a copiar. El conjunto A, ¿a qué elementos tiene? La intersección tiene al A, B y E. ¿Qué estoy haciendo? En un costadito voy a colocar a A, B y al E. ¿Ya? Ahí está el B. Ahí está el A. Y aquí abajo voy a colocar al E. Ya. Los otros elementos de A son F, M y J. Aquí está el M. El M, aquí abajo está el J, y aquí está el F, ¿ya? La cuestión es que hice yo que los que están en la intersección estén a un costadito. Al otro lado yo voy a dibujar al conjunto D. Al otro lado voy a dibujar al conjunto E. Y miren, el conjunto D lo voy a dibujar así. Este con un poco de sombreado. Un poco de transparencia para que se pueda ver. Ya, entonces ahí está el conjunto A. Aquí está el conjunto D. Ya. Y en el conjunto D además aparece el elemento D. Ahí está. ¿No es cierto? El conjunto D tiene a los de la intersección A, B, E y además el elemento D. Ahora, hay que restarle a esta intersección. La intersección son A, B y E. Hay que restarle a esa
el conjunto B. El B tiene a la D, L, G, N, O y S. ¿Ya? Entonces, el conjunto B está acá. Lo voy a dibujar al conjunto B. Está ahí. Miren. Este es el conjunto D. Ahorita le voy a rellenar los elementos correctos al conjunto D. Ya, espérenme un momento. Ese de ahí es el conjunto B. Ya. ¿Qué elementos tiene B? Tiene al D, L, G, N, O, S. Ahí está el D. Está el L. Está el G. El O. Está el N. Y está el S. ¿Ya? Entonces, el conjunto B está a un costado. Puede que atraviese el circulito, pero no encierra ninguno de los elementos de la intersección. Entonces vamos a restar. Vamos a proceder ahora a restar el conjunto A intersección D. Gráficamente ya lo hemos hecho. Y analíticamente lo vamos a hacer así. La intersección. Ahí está. La intersección del conjunto A con el conjunto D, ya lo hemos calculado, es el conjunto que tiene A, B y E. Ahora, a ese le vamos a restar, a esa intersección le vamos a restar el conjunto B. ¿Y eso cómo se hace? Lo agarramos este conjunto y vamos comparando con el conjunto D. Y vamos restando, ¿Dónde está el conjunto B? Está aquí. Vamos viendo uno por uno. Los elementos del conjunto B. A ver. El conjunto A. ¿Tiene el elemento A en el segundo conjunto, jóvenes? Vamos barriendo. ¿El elemento A aparece en el segundo conjunto? Estamos restando el conjunto intersección menos el conjunto B. Aquí está la intersección. Entonces, cada uno de los elementos de la intersección vamos comparando. Si aparece uno en el conjunto B, lo resta y ya desaparece. ¿A aparece en este conjunto, jóvenes? No. Entonces, no hay problema. Lo mantenemos nomás a ese elemento A. Después, ¿aparece B en el conjunto B? Veamos. Hacemos un barrido. ¿Aparece B? No aparece. Por lo tanto, se mantiene. No fue restado. ¿Aparece el elemento E en el segundo conjunto, jóvenes? Hacemos un barrido. No aparece, entonces no fue restado. Y ahí se mantiene. El resultado de la intersección de A con D menos B es este de acá. Entonces, ese resultado yo lo voy a marcar con otro circulito. Voy a dibujarlo. Así. Y le voy a poner un fondo. Ahí está. Ese verdecito de ahí es a la vez la intersección de A con D. Este verdecito es la intersección de A con D. Y también ese verdecito
Ese verdecito también es la intersección de A con D menos el conjunto B. Ese también es el resultado final. ¿Ya? Este de acá también es el resultado final. Miren entonces, primero hemos hecho la intersección de A con B. ¿Cómo se hace la intersección? Barremos cada elemento de A, vemos si aparece en el conjunto D. A aparece en D, sí, entonces se hace la intersección. B aparece en el conjunto D, sí, se lo escribe en la intersección. E aparece en el conjunto D, sí, se lo escribe en la intersección. Ahora el secreto para hacerlo rápido es comenzar a comparar desde el conjunto que tiene menos elementos. Ya hemos comparado y el D no aparece en el primer conjunto, así que ahí termina y hallamos la intersección. El secreto para hacer la intersección rápido es comenzar a barrer desde el conjunto que tiene menos elementos. ¿Ya? Esa es la intersección. Ahora, la resta, la intersección menos el conjunto B, tomamos a este conjunto y comparamos cada elemento de este con los elementos del conjunto que está restando, con B. ¿Aparece A en el conjunto B? No aparece. Si apareciese, le resta, porque los elementos de B van a restar a los de la intersección. Entonces, en B no hay A, no le resta A, se mantiene. No hay B, se mantiene B. No hay E, se mantiene el elemento de la intersección, así que la intersección de A con D menos el conjunto B es exactamente la misma intersección. Y podemos escribir su número de elementos de la intersección de A con D menos B, sigue siendo 3 elementos. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿O están un poco con dudas? Está bien. Ya. ¿Algún otro ejercicio rapidito para que hagamos? O si no, continuamos el lunes y el miércoles sería nuestro examen, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Quieren que hagamos algún ejercicio más ahorita? Unos rapidito, nos quedan unos minutitos más. El 26, dice. 26. Voy a salirme de ahí. Aquí está el segundo grupo. Este de acá. Ya. Vamos a hacer el complemento de M menos el complemento de K menos L. Entonces, el universo son los números del 1 al 10. ¿No es cierto? Ya está. Vamos a escribir. Yo me voy a traer de aquí algunas letras. Ya. Esperen, tengo que marcar cuáles ya hemos hecho. Estos ya no los voy a pedir en la tarea. Porque ya los hice yo. El 26 tampoco. Listo, jóvenes. Entonces, nuestro universo acá son los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos elementos tiene nuestro universo, jóvenes? ¿Cuántos elementos tiene? 10. Muy bien. Borro esa coma extra y listo. Ahora, ¿qué nos pide el 26? Sacar el complemento de M. Vamos a escribir el complemento de M. ¿Ya? Copio ese formato, lo pego acá. Voy a sacar el complemento de M. M, complemento.
borro todo lo de adentro. Y tengo que sacar el número de elementos del complemento. M complemento. No sabemos cuánto va a ser. Ya. ¿Cómo saco el complemento de M? Veo a M y veo al universo. Entonces, lo que voy a hacer es ir tachando. ¿Ya? Voy a ir tachando. Tengo M. Está el elemento número 3. Al 3 lo tacho en el universo. Y luego, está el número 4. Al 4 lo tacho en el universo. Está el número 5. Lo tacho del universo. Está el número 6. Lo tacho del universo. Y está el número 8. Lo tacho del universo. Ahora sí, me copio los que quedaron. Eso es el complemento de M. ¿Me han entendido qué fácil fue? 1, 2, 7, 9 y 10. ¿Se ha entendido cómo se halla el complemento de un conjunto, jóvenes? Se va barriendo. Sí. Queremos hallar el complemento de M, entonces cada elemento lo comparamos con el universo y lo tachamos. Los elementos que quedaron son el conjunto complemento de M. En este caso, ¿cuántos elementos son, jóvenes? 5 elementos, sí. Contamos. Ahora, vamos a hacer el complemento de K. K complemento, K mayúscula complemento. Me voy a copiar estos números porque son más bonitos cuando se escribe como ecuación. Son mucho más elegantes. Entonces vamos a armar ahorita. K complemento, no sabemos qué elementos va a tener. Yo les recomiendo que cuando hagan esas líneas tachando, como la que acabo de hacer yo ahorita sobre el universo, lo hagan con lápiz. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedan borrar. Entonces las borro. Ya está. Ahora vamos a sacar el complemento de K. Ya borré. Saco el complemento de K. ¿Dónde está el conjunto K? Aquí está. 2, 4, 6 y 8. Entonces veo el 2. Lo tacho del universo al 2. Después aparece el 4. Lo tacho el universo al 4. Aparece el 6. Lo tacho del universo al 6. Y lo tacho al 8. ¿No es cierto? Estos son los elementos de K del universo. El conjunto complemento son todos los demás elementos del universo que no están en K. Entonces mi K complemento es 1,3. 5,7,9,10. ¿Cuántos elementos son? 6. 6 elementos. 6 elementos. ¿Listo? Ya está. Hemos hecho el complemento de K, el complemento de M. Ahora la resta. Complemento de K menos complemento de K. Vamos a restar. M menos K. Vamos a escribir. Saben, siempre me gusta copiar las letras de las ecuaciones porque son más elegantes. Aquí adentro. Y lo que voy a hacer ahora es M complemento menos K complemento. Y aquí adentro igual. M complemento menos K complemento. Y ya está. Ahora, ¿cómo restamos? Restamos de esta manera. Tenemos los elementos del conjunto del minuendo, el que está antes de la resta. Tenemos los elementos del conjunto que está antes de la resta de M. Ahora, vamos a ir quitándole elementos del conjunto que está restando, del minuendo, del sustraendo, perdón. A ver, vemos. A este conjunto, los elementos del resultado solo van a ser elementos de este conjunto, los que queden vivos, ¿ya?
Entonces, el 1 aparece en el segundo conjunto. En sí. El que está restando, sí. Entonces lo restó. Ese ya no va a entrar a la solución. El 2 aparece en el segundo conjunto, en el de la resta. No. No, entonces se salvó el 2. ¿Listo? ¿El 7 aparece en el conjunto que está restando? Sí. Entonces, el 7 no se salvó. ¿El 9 aparece en el conjunto que está restando? Sí. Lo tachamos. ¿El 10 aparece en el conjunto que está restando? Sí. Lo tachamos también al 10. ¿Quién fue el único sobreviviente? El 2. El 2 es el único que quedó vivo. El número de elementos de la resta es un solo elemento. ¿Ya? Ahora, dice, el ejercicio nos dice a ese resultado restarle el conjunto L. Facilísimo. Entonces, vamos a escribir acá. A ver, M complemento menos K complemento menos el conjunto L. Vamos a ver qué elementos van a estar ahí. Y el resultado del número de elementos de M complemento menos K complemento menos L lo vamos a poner a este otro costado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esta resta? El complemento de M menos complemento de K es el conjunto que contiene al 2. A este conjuntito hay que restarle L. Entonces nos fijamos si 2 aparece en el conjunto L. ¿Aparece o no aparece, jóvenes? Sí, aparece. Aparece. Entonces restado. El resultado es conjunto vacío. Número de elementos del resultado, ¿cuánto es? Cero. El conjunto vacío también lo podemos expresar con el simbolito, lo voy a buscar para que lo vean. Allá. Si lo ven, me avisan. Si lo ven antes que yo, me avisan, por favor. Es como el de prohibido. Prohibido estacionar. Prohibido hacer algo. Ese es el simbolito. No hay prohibido. Ahí está. Este es conjunto vacío. Entonces, miren, el resultado de restar K M complemento menos K complemento y a ese restar del conjunto L es el conjunto vacío que se representa mediante este símbolo. El número de elementos de esa resta es 0. Ya, jóvenes, nos hemos pasado por 6 minutos. ¿Quieren esperar para ver cómo sale la gráfica? ¿Quieren ver cómo sale la gráfica, jóvenes? Sí, dice. Ya. Entonces, voy a subir esto. Ya. Vamos a hacer la gráfica. Me copio mi universo. Ahí está. Un poco más bajito. Todavía no estamos usando estas leyes, así que lo voy a dibujar aquí grandote. Ya. Ahí está mi universo. Ya. Ahora. El conjunto K. El conjunto K lo voy a dibujar. Voy a copiar de acá. Entonces, le
llamo conjunto K. Y está el conjunto K, tiene los elementos 2, 2, tiene el elemento 4, seis, ocho, algo así, ya, luego el conjunto M tiene el 3, 4, 5, 6, 8. Ya, yeah. El conjunto M tiene al 3, 4, 6, 8 y además lo tiene al 5. Listo. 3, 4, 5, 6, 8. 4, 6 y 8 son comunes. Ya. Ahora, el conjunto L tiene al 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El conjunto L. Ese es el conjunto L, ¿ya? A ver, los voy a hacer con un poco de color para que los podamos distinguir, jóvenes. El conjunto, a ver este un poco. Este conjunto un poco de color. De ese color. Con línea roja. El conjunto M. Lo vamos a hacer con verde. Y con línea verde. El conjunto K. Lo vamos a hacer con línea púrpura y ese con color púrpura. ¿Listo? Ya, ahora jóvenes, tenemos al universo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, el 7, 9 y 10 están afuera. ¿Cierto? 7, 9 y 10 están afuera.
7, 9, 10. Y el 10 están ahí. ¿Ya? Ahora, el complemento de K lo voy a dibujar. Fíjense. Complemento de K son todos los elementos que están afuera de K. Ese es el complemento de K. ¿Ya? Ese es el complemento de K. Este es K complemento. ¿Listo, jóvenes? Ese es el K complemento. Ahora, voy a dibujar el complemento de M. El complemento de M tiene a todos los elementos fuera de M. Lo voy a dibujar ahora. Está, y le hago relleno. Ahí está. Ese que acabo de dibujar es M complemento. Ahora sí, fíjense. Primero la operación M complemento menos K complemento. M complemento, este de verde, menos K complemento, que es el de acá. Se restan el 1, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? A ver, aquí lo voy a volver a marcar. Lo voy a volver a marcar. Ya. Entonces, a este de verde le restamos este de acá. Se van el 1, se va el 7, el 9, 10 y nos queda solamente el 2. El 2 solito, jóvenes, es el resultado de M complemento menos K complemento. Y a ese le restamos L, el de aquí, y nos queda el conjunto vacío. Ya, solo me falta identificar que ese conjuntito de ahí, es M complemento menos K complemento. ¿Ya, jóvenes? Ese de ahí de color naranja es el conjunto M complemento menos K complemento. M complemento menos K complemento es ese conjunto que lo contiene al número 2. Y el conjunto L es este conjunto
Entonces, si restamos al que tiene al número 2 menos a este conjunto L, lo resta incluido al 2 y el resultado es el conjunto vacío, jóvenes. Eso sería gráficamente el resultado de esa operación. M complemento menos K complemento y a eso restarle el conjunto L. Vayan copiando los jóvenes, nos hemos extendido demasiado por la parte gráfica. Ahí terminamos. Voy a cargarles luego el video para que lo puedan observar mejor. ¿Ya? Espero que ahí puedan identificar cada parte de lo que estábamos mostrando. ¿Ya, jóvenes? Ahí vamos a terminar el día de hoy y continuamos el día lunes haciendo algunos ejercicios más. Vayan avanzando y si tienen alguna duda, el lunes me dicen para que los veamos. ¿Listo, jóvenes? Ahí terminamos entonces. Sí, sí. Yo estoy viendo todos los videos que subió y hay uno que no subió, el del 9 de abril. Sí, sí, listo. Creo que tuve problemas en la computadora, jóvenes. Les dije, tuve que cambiar de computadora y de ese día se perdió la información. Pero eso es del tema anterior, ¿no es cierto? ¿O es del tema de conjuntos? Es del tema de conjuntos, listo. Es del tema. Lo voy a revisar. A ver, lo voy a revisar. Por ahí lo tengo acá. Lo voy a revisar. ¿Ya? Escríbame en el grupo si es que falta algún video para que yo lo revise. ¿Ya, jóvenes? Bueno, listo. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Si es del examen, lo voy a subir, obviamente. ¿No ve? Pero lo voy a revisar. Les voy a avisar en el grupo. ¿Ya? Que estén bien, jóvenes. Bueno, hasta el lunes. Bueno, listo. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Pasen buen fin de semana. Hagan sus tareas y estudien. Y los veo el lunes. ¿Ya? No?